Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagrán, chicos, vamos a continuar con nuestra cacería de monstruos y tratar de ver si podemos mejorar aún más este spawn de monstruos, la verdad. Porque igual nos están haciendo bastante daño y para que nos llegue la experiencia tenemos que acercarnos bastante a ellos. Si no me acerco bastante a ellos no recibo la experiencia que saqué. Entonces es un poquito peligroso esto. Es un poquito peligroso, fíjense que es un poquito peligroso. Ya tengo 21 de experiencia que gracias a Dios hemos recuperado. Ya tendríamos como 100.000 de experiencia si hubiera sido bien de un principio. O sea, sí. Pero bueno, ustedes saben que nada sale bien de un principio. Siempre hay que ajustar ciertas cosas. Y es parte de la vida, o sea, hay que ajustar hasta que le damos en el clavo y la experiencia empieza a llegar, ¿no? Bueno, vamos a ver, pareciera que ahí tampoco me está llegando tanta experiencia. ¿Qué salió, la verdad? No sé qué salió, pero bueno. Algo salió ahí que me estaba pegando. 31 de experiencia me llegó. Estos son los chiquititos que... Yo creo que probablemente lo que vamos a hacer es... Es como una idea que tengo, ¿no? Voy a poner más bloques, o sea, así. Así, sí, así. Voy a acercarme más al centro. Voy a hacer como una especie de jaula así como la que está acá. Y fíjense que me salió como un corazón, o sea, como que me van a matar prácticamente. Así que voy a matar a este enano para que me llegue la experiencia y queremos estar siempre curados de vida, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con la... con la cacería acá de experiencia, pero como les dije, quiero mejorar esto un poco. Yo sé que es un poco avariciento también esto, pero si puedo mejorar la experiencia, bueno, lo voy a hacer, la verdad. Lo que tendría que hacer simple y llanamente es como... Me va a matar este tipo. Si no lo mato, me mata. Oh. Voy a tener que curarme rápidamente porque si no me van a matar. Les voy a... Yo creo que subir un rato y recuperarme un poco porque estoy un poquito herido. Y yo había creado esta especie de muralla china. Para, bueno, no tener el problema de estos tipos, pero mi idea es abarcar esto acá, abarcar eso allá. Entonces mi idea más que todo es hacer lo mismo que hice acá, o sea, colocar bloques así. Es prácticamente la misma idea. Vamos a ver si está bien mi idea. El otro lado está lleno de mobs, pero no está tan bien. No está tan bien hecho, la verdad. Entonces, mi idea es colocar acá otro. Fíjense. Y obviamente la idea final de esto es... Espérenme un segundo y ver si es que me resulta, la verdad. La idea final es tratar de poner otros bloques ahí para que suceda lo mismo, ¿no? Que tenga el mismo respiro, o sea, no sé si me explico muy bien, la verdad, pero se los voy a intentar, lo voy a intentar hacer y ahí intentar demostrarles lo que quiero hacer. Lo voy a intentar hacer. Primero necesito despejar un poco esto, la verdad. No me dejan avanzar, o sea, no me dejan poner más más bloques.
Y eso me tiene un poco como cagado porque no puedo poner bloques. No puedo poner bloques, fíjense. Entonces voy a tener que obviamente tratar de poner los bloques. Entonces agarré un arco. Me va a matar. Ya, no importa. Perdí mucha experiencia ya. Mucha experiencia. Pero agarré un arco ahí bien bueno. Esos tipitos siempre son, yo creo que los que más molestan. Así que voy a ponerme esto. Me equivoqué, voy a guardar esto. Voy a usar esto y voy a llevarme uno de estos. Entonces, no sé si tengo alguna espada por acá, la verdad. No tengo, pero no importa. Si total es un monstruo, no es mucho. Ah, pero vuelvo a perder mucha experiencia por el tema de que aún no tengo muy definido lo. O sea, tengo definido lo que quiero hacer porque ya sé lo que quiero hacer, pero no me ha resultado hasta el momento. Entonces necesito centrarme en hacer lo que quiero hacer, ¿no? Que es realmente colocar esos bloques ahí y centrarme un poco en más experiencia. Voy a hacer una especie de cárcel ahí. Entonces tengo la comida, tengo todo, la verdad, ¿no? Entonces acá ya voy a taparlo un poco, y voy a subir por estos escalones así, y poner exactamente a la misma distancia los bloques, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea obviamente es abrir acá, o sea, abrir ahí, abrir ahí, abrir un poco, incluso abrir un poco más, o sea, abrir ahí también. Pero aún no completo lo que quiero hacer, que es poner bloques un poco más allá. Pero es raro porque no le estoy pegando al monstruo, fíjense que no le estoy pegando. Ahí ya le estoy pegando. Entonces, abrir un poco más. Entonces podría poner el bloque donde yo quiero ponerlo, que no me dejan todavía. Entonces están muy cerca de mí. Ese tipo la está cagando todas, ese esqueleto de ahí la está matando todas. Y no le hago daño, eso es lo más chistoso de todo, que no le hago daño. ¿Por qué? No lo sé. Vamos a matarlo. Entonces quiero poner ese bloque ahí, ya, perfecto. Entonces tengo que tener puesto esos bloques de ahí para que suceda el mismo efecto. O sea, el efecto tiene que ser el mismo. El efecto tiene que ser de que cuando yo rompa esos dos bloques, ellos no puedan entrar. Si yo los rompo ahora, en este momento, ellos van a poder entrar, definitivamente. Y fíjense que en este momento no les pego. O sea, en este momento no les estoy haciendo daño. A pesar de que están ahí, o sea, están a mi ladito. O sea, están muy cerca a mí, ¿no? ¿Por qué no les hago daño? No lo sé. Pero ellos tampoco me están haciendo mucho daño, así que no. Como la, un poco raro, ¿no? Como que la ciencia no me acompaña en este momento. Siendo que debería acompañarme. Debería yo poder matarlos desde acá sin ni siquiera acercarme, o sea. Sin ni siquiera acercarme. Probablemente sea un error esto, o un bug. De que no puedo pegarles, ¿no? O puedo pegarles solamente a los que están más atrás. Pero estos dos acá no me dejan. No puedo hacerles nada. Y a los de allá sí puedo. Entonces es un error. Un pequeño error, yo creo, que del juego. Probablemente yo lo bugueé, o sea.
le causé este error. O sea, este tipo está ahí y ese tipo debería morir. Y no muere. Para yo poder poner los bloques, si no, no los voy a poder poner. Yo no sé si hacerlo tal vez desde arriba, la verdad. No sé si pueda hacerlo desde arriba. Tengo mi espada, no tengo otra espada. Veamos, el arco tal vez los mata. Estos sí son jodidos. Fíjense que tiene una armadura. Bueno, no importa. Volví a perder experiencia. Volví a perder experiencia. Volví a bajar de experiencia. Pero tengo casi lista la trampa. Ya no... I don't know. Volví a bajar de experiencia. Estoy usando todas estas armaduras que no me sirven. Y estoy... quiero hacer otra armadura. Quiero hacer una de oro, la verdad. Una espada de oro. Que ese tipejo... ese tipejo es un mamón. Ese tipejo es un mamón. Ese enanito es un mamón, realmente. No, me equivoqué. Ok, entonces ahora sí. Ya. Bueno, ahora sí vamos a volver de nuevo. Entonces me he quedado todo el tiempo en la casa tratando de completar mi objetivo principal, que es la experiencia. Si lo logro hacer, la verdad que vamos a llenarnos de experiencia. Y ya con eso... Lo he vuelto a repetir creo que 1 millón de veces. Ya con eso voy a tener la posibilidad de encantar mis armas. Y ese tipo está fuertote. Sí, está fuertote. Fíjense. Botó unas cositas encantadas. O sea, el tipo es fuerte. Yo no sé cómo entró, la verdad. Pero bueno. Son cosas del Orinoco. ¿Qué son las cosas del Orinoco? Cosas que yo no sé. Y ustedes tampoco. Esa es la ciencia del Orinoco, chicos. Es un poco tonta, pero... Cosas que pasan y que uno no tiene idea que están pasando. ¿Por qué pasan? Ya, entonces... Ahora debería poner el bloque. Debería poder ponerlo. Aún están ahí. Ay, como me quedé sin espadas, no me fue tan bien. Vamos, por favor, salgan de ahí. Salgan de ahí. Entonces, tengo ese bicho ahí, pero voy a poder colocar eso. Entonces, ya está. A ver, ya está. Ya está. Entonces, sucedió lo mismo. Fíjense el efecto. El efecto es el mismo. El efecto sigue siendo el mismo, creo. Pero estoy cada vez más cerca de las cosas que van saliendo. O sea... Probablemente debería romper ese bloque y debería poner un bloque real, o sea, ese bloque. Ese otro bloque no era un bloque real, no... Entonces estoy cada vez más cerca de estos tipejos. Esta espada pega una mierda, el oro no sirve de nada, o sea... claro, pero aún sigo... Igual siento que aún sigo lejos, así que... Voy a tratar de poner otra barrera de piedras. Entonces voy a matar esta mierda de bicho. Pero yo no sé si logré poner la barrera, la verdad. Porque... Si rompo esa, me van a pegar. Entonces creo que no logré poner la barrera. Me parece que no. Pero igual ahora estoy ganando experiencia mucho mejor que antes.
Me siguen pegando, y van a seguir pegándome toda la vida. Porque claro, esos arqueros van a seguir molestando. Pero si mantengo controlado el ganado, puedo sacarle bastante provecho. Entonces, creo que ese bloque está de más. Sí, creo que ese bloque está de más. No sirve de nada. Y arriba... ¿Quién me pegó? No sé quién me pegó. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. La verdad que nos ha ido bastante bien. Ahora sí arreglamos un poco la cosa. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y ya los vería en un próximo episodio de la serie. 7 días para morir. Ya saben que si les gusta el canal, pueden compartirlo. Sería increíble que lo compartan. Me ayudaría muchísimo, obviamente. Que ustedes compartan el canal. Sería genial. Ya saben que pueden compartirlo. Saben que si ustedes realmente creen que el canal tiene un contenido valioso, un contenido que ustedes disfrutan ver y se entretienen con él, podrían hacerlo, ¿no? Y me ayudaría bastante. Me ayudaría muchísimo. Entonces, aún tengo el problema de la experiencia. De que, claro, no me llega. O sea, está ahí, pero no me llega. Me está llegando ahí recién. O sea, como rarito, un poco rarito. Entonces, yo no sé si saltando tal vez me llegue. Ahí me está llegando un poco más. Y ya me quedé sin espadas, así que... No me llega. Tal vez... Si rompo por acá. Ya tengo que terminar el episodio, pero tal vez si rompo por aquí... No. Tendría que romper ahí también. Pues la idea sería poner un bloque un poco por allá. Y esa sería como la idea fantástica, ¿no? Yo ya sé que tengo que terminar, pero quiero ver si tengo la segunda barrera puesta. Pareciera que no. Así que nada, chicos, eso va a ser quiz.